Hola, hola. En los últimos videos que he hecho desde mi cama, cuando la convierto en oficina, de pronto han visto que atrás de mí hay como cosas. La última bolsita que abrí de Temu, les dije, ay, perdón por el arrume de cajas que tengo atrás. Yo soy enemiga acérrima del desorden y tengo un desorden ahora mismo. O sea, no les miento que me desvela. Me desvela, pero he gestionado parte de él. Lo he podido. Les voy a mostrar un poquito. Bien. Esto que ven aquí son cajas, 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 cajas. Esto que ven aquí son cajas, bolsas, bolsas. Ayer puse esta maleta aquí. No crean que yo tengo una maleta en el piso todo el tiempo. No, ni loca. Hay más. La parte de aquí de arriba, este es un secreto. Todo esto. Porque es que son cosas delicadas. Galleticas. Aquí dentro tengo más cosas. Bueno, aquí saqué algo. Bueno, no es mucho. ¿Y eso qué? Está la oficina también, con cosas. Ya esta caja, esta está ya lista para llevarla al correo. Y viene siendo la caja número 5. La caja número 5. Alguien me está llorando acá. Momento. Oh, ahí está. Métete. Yo cierro porque hay ruiditos exteriores. Ella es Bella. Es mi amiga. Ay, bueno. Ah, y yo tengo esto aquí precisamente para que Bella venga y haga siestas. Ok. Caja número 5 que va para el correo. Esta caja es de 50 libras, 23 kilos. ¿Se imaginan lo que pesa? Esta es la que sigue. Ya se está empezando a llenar. Aquí hay otra. Este es el corazón que ven cuando hago los videos. Yo lo paro, al menos como para que tape un poquito. Ayer empecé a poner cosas en esta maleta para hacerme una idea de cómo voy a empacar. Ya está como la mitad de la maleta con cosas y hay una como una capita de ropa y luego una capita de cosas, galletas. Y tengo que hacerle como otro piso, otro piso. Y es que trato como de clasificar las cosas. Entonces, por ejemplo, en esta bolsa tenía puros cosas así tipo cremas, splash, cosas para el cuerpo. En esta otra bolsa son cositas mías así esotéricas. Miren, a ver que no alcanzo. Conitos, bueno, cositas mías. Esta caja estaba llena ayer, sino que ya saqué, ya pude sacar de aquí mucho. Miren estas hermosuras. Bien, esta también le saqué ayer algo. Pero sí, tengo las cosas. Ay, estas son conchas. Conchas se llaman. Ya, punto. Aquí, ¿qué tengo? Aquí tengo cosas delicadas. Sí, se saqué papel. Aquí también tengo botellas. Unas botellitas. A ver, segundito. Este arrume aquí es que tengo, miren, papeles, bolsas para empacar cosas delicadas. Estos son unos frasquitos. A ver si logro sacar algunos con una sola mano. Ah, me quedó difícil. Ah, están dentro de otra bolsa. Ya les voy a mostrar. Por aquí tengo. Ya me acordé. Este tipo de botellitas. Estas ya tienen por dentro arena, conchitas. Estas de corazón, de paz. Una flor. Estas son conchitas pequeñitas. Dulces. Ah, eso es otra cosa que tengo por cantidades. Confieso, soy adicta a las nueces, a todo tipo de nueces. Entonces tengo más de un paquete para que se vayan conmigo. Eso es donde están, en esta bolsa.
a tratar de cogerla. ¡Ay! Es que me queda un poquito lejos. Pongámosla sobre la cama. Aquí tengo. ¡Ay! No me digan que ya les cambié de lugar. Les cambié de lugar ayer. No, pues ni tanto. No es cierto. Aquí tengo otra caja. Entrarle una lata de mix, mezcla de nueces. Soy recontra adicta. Todos los días como nueces. Son vitamina E. Deliciosas. Vamos a poner otra vez aquí. Ay. Bueno, ahora sí. Comparten conmigo la idea de por qué hasta me desvelo y empiezo como mentalmente a empacar, a organizar. No les mostré. Aquí hay otro arrume de cosas. Bueno, aquí tengo cintas, tijeras. Esto es que ya estoy trayendo de la oficina. Estoy trayendo ya cosas. Todo esto. Todo esto también tiene que irse conmigo. En esta cajita tengo toda la ropa interior. Aquí lo deportivo. Menos mal que todo es... Estas cosas son chiquitas. Aquí es que he ido poniendo como cosas varias, cosas que no he estrenado. Aquí también tengo de la para el pelo. Es que, ay, pero si siempre la hemos despeinada. Pues sí, yo hago el intento. El closet ya desocupé como la mitad. A ver si esta puerta es dura. A ver si la puedo abrir con una mano. ¡Oh! Moví mal la puerta. Bueno, closet... Ya desocupé esta parte, pero todavía tengo aquí lo que son como más abrigado, camisetas, vestidos, pantalones. ¡Ay, para abajo hay zapatos! Ni Ganesha. Ganesha lo dejó en el closet. Bueno, eso no es todo. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Cuántas cajas más puedo llevar conmigo esa maleta? Con 23 kilos, eso es 50 libras. Otra maleta que tengo por allí con 10 kilos. El morral, que a ese le caben también casi 10 kilos. Pero en el morral va todas mis cosas, como lo que es oficina, el compu, cargador, baterías, todas esas cosas que no pueden ir en bodega. Así que, bueno. Después de enviar a la cajita número 5, ya veremos cuántas más salen. Y cuando estemos cajas, maletas y Vicky en otro lugar, ya les voy a mostrar y voy a empezar a abrir. Y de pronto me acompañan a la desbaratada de todo eso. Oh, y aquí esto, estos son pebeteros, estos son cosas delicadas. Aquí veo otra cajita, este es un pocillo. Ay, bendito sea Dios. Y eso, que soy una persona minimalista. Pero el universo me compensaba grandemente, definitivamente, yo digo exageradamente, pero yo estoy recibiendo, yo estoy aceptando, yo estoy agradeciendo y voy a sacar a Bella, que Bella chilla, porque sí, chilla, porque no, vete Bella, Bella. Entonces yo le dije a Diosito, gracias, recibo todo lo que me des, gracias, pero sé tú. Quien me pague el envío de todas estas cosas a Colombia. Y se lo he dicho, sé tú quien me haga el envío de todo esto a Colombia. Y yo sé que sí, mañana se va la caja número 5, ya tengo programada, yo sé, las 6, yo calculo que van a ser unas 7 por ahí. Bueno, todo eso, con la gracia de Dios, llegó a mí, entonces... Se irá conmigo. Bueno, esperen un 2-3 semanas y ya me acompañan, porfa, a abrir las cajas y a organizar no sé cómo. Chao, chao.